Hola a todos, hoy prosiguiendo mi programa Así está Caracas en el 2022, nos encontramos en Chuao. Comencemos. Qué mejor que comenzar este video sobre Chuao que con el CCT. Así es como se consigue el Centro Comercial Ciudad Tamanaco en el 2022. El CCT y sus alrededores. Vamos a hacer un paneo para que ustedes puedan apreciar cómo se consigue la ciudad de Caracas, en este caso Chuao, en el 2022. Y hemos llegado al Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Aquí está la entrada, por aquí vamos a ingresar a CCT. Sigamos adelante. Observen de este lado de CCT esta obra que está colocada en esta pequeña isleta, por decirlo así. Son unas gotas de acero inoxidable. Sigamos hacia CCT. Es como luces CCT en el 2022. Allá donde está el Banco Bicentenario, era donde estaba antes Kikataska, ya eso no existe. El colchonar. Ir, paramos acá. Por aquí era donde estaba hace muchos años Gran Casino, los cines Gran Casino. Eso ya no existe en el 2022. Así como se consigue Caracas. En este caso CCT en el 2022. Sigamos por acá. Esta tienda tampoco estaba, la Crende, es una panadería nueva. Y por aquí tienen unas mesitas. Vamos a caminar hacia allá. Estas tiendas también son relativamente nuevas. Y al fondo era lo que era el CADA de aquí de CCT, ya no existe. Ahora se llama Salva Market. Vamos a ir por acá. Eso es lo que era antes el CADA de aquí de CCT. Este Montecristo sí tiene muchos años, pero esta tienda Taylor, esto sí es relativamente nuevo. Vean, tremenda moto. Yo no sé de moto, pero este es una Harley Davidson. Qué bella. Y vean este automóvil, no sé qué marca será, pero es súper. Vean qué belleza de carro. Observen, es marca Triumph. Y aquí a este lado tenemos esta moto que es otra de Harley Davidson. Buenísimo, buenísimo. Observen. Todo esto se encuentra en el Gran Casino, esto como que es un casino. Antes aquí estaba un salón de fiesta, Maison Doré, pero ya no existe. Ahora está este Gran Casino, donde están estos carros maravillosos. Y aquí está Tienda Averco, que lo remodelaron. Observenlo. Qué bonito está. No sé qué nivel es este, pero está bien bonito como lo tienen en el 2022. Para todos los venezolanos viviendo fuera de la frontera de Venezuela, Así es como se consigue Chuao, en este caso el CCT, en el 2022. Observen. Aquí hay otra tienda nueva que se llama Te Conviene. Y por aquí está una farmacia que se llama CBS. Y allá el Banco Mercantil, que tiene todos los años. Si paramos acá, este es otro parte de CCT. Vamos a hacer una panorámica. Este sitio sí creo que es nuevo, al igual que Soy Tecno, que está allá, es nuevo. Este cafecito, esta fuente de soda, sí tiene los años del mundo aquí en CCT. Y así como luce esta parte de CCT. Allá arriba era donde estaba antes Lobster Bar, ahora se llama Sight. Aquí tienen una pantalla, obsérvenlo, así como luce CCT en el 2022. Y por aquí tenemos Banesco, una gran agencia. Era por donde se ingresaba al cine Gran Casino. Ya eso no existe, ahorita hay una voz. Por cierto, es una exposición del Gran Salón Nacional e Internacional del Mueble de la Decoración de 24 de febrero al 13 de marzo del 2022. Vamos a entrar por acá. Todo esto era lo que antes era el cine Gran Casino, pero esto ya no existe. Existe esto. Vamos a subir por acá a ver de qué se trata todo esto que nos estamos consiguiendo hoy en CCT. Una exposición del mueble, y se encuentra en los espacios que correspondían antes al cine que estuvo aquí muchos años. Veanlo, observenlo. Tiene una gran escultura ahí de pájaros. Paramos acá. ¿Sí? Aquí donde se consigue este establecimiento que se llama Gales Salón Windsor, era donde estaba antes la discoteca City Hall. Para todos los venezolanos viviendo fuera de la frontera de Venezuela, así como se consigue CCT en el 2022. Sigamos adelante para recorrer Chuao. Y aquí tenemos la UNEFA, que hace muchos años era PDVSA y ahorita es este instituto universitario. Y por acá tenemos el Cubo Negro, parte del Cubo Negro. Aquí tenemos este reloj que no está en funcionamiento, dice Banco Mercantil, y allá al fondo tenemos el CCT. Paramos acá. Y aquí tenemos la Torre de las Mercedes. Allá tenemos otro edificio, se llama General. Y este es otra perspectiva del Cubo Negro. Obsérvenlo. Así es como se consigue Cubo Negro Chuao en el 2022. Y así se consigue la entrada principal del Cubo Negro en el 2022. Obsérvenlo, aprecien, está muy bien cuidado. Y al fondo vemos el edificio de UNEFA. Paramos acá. Observen esta parte de Chuao, del Cubo Negro, para ser específico. Allá tenemos la Torre de Diamén, y de ahí viene el puente de la Río de Janeiro. llegamos a la Torre de Diamén y observen esta escultura que tienen acá colocada en una de los lados, pues, de la entrada del edificio. Aquí está. Anteriormente aquí había un banco venezolano de crédito, lo cerraron. Y el software que también lo cerraron. Sigamos hacia allá. Aquí nos encontramos en la entrada de Chuao, por esta parte de la autopista. Dice, usted está entrando al municipio de Baruta. Allá pueden apreciar el Eurobuilding, el Hotel Eurobuilding y Eurobuilding Suites, que está a su lado. Por este lado tenemos el edificio Rescarbén, y por donde va la camioneta es donde vamos a ingresar a propiamente Chuao. Y aquí tenemos la avenida principal de Chuao. Por aquí es donde vamos a ingresar y vamos a mostrarles cómo se consigue Chuao en el 2021. Continuemos. Aquí tenemos el edificio Espineira Pacheco y Asociado. Observen. Y aquí tienen frente un pequeño parquecito que está muy bien cuidado en Chuao. Aquí tenemos el edificio Buena Vista, y ya tenemos otro edificio, y aquí tenemos una bomba que tiene todos los años del mundo en Chuao, y aquí tienen el edificio Rescarbén. Aquí tienen el edificio Rescarbén, tremendo edificio, en la principal de Chuao, y allá tenemos la bomba de Chuao. Y aquí en esta parte de Chuao tenemos a la Cámara Industriales del Estado Miranda. Sigamos adelante por acá. A lo largo de esta avenida conseguimos locales que ya no están en funcionamiento y otros que son relativamente nuevos, como esta tienda que se llama Feng Shui, es relativamente nueva. Por aquí, por estos lados, era donde estaba hace muchos años NELS, Centro Lingüístico de Inglés, donde yo estudié o tomé un curso de traducción. Creo que era o en este local o en el de al lado, no me acuerdo. Eso hace mucho tiempo. A mano derecha tenemos ya la entrada de Boulevard de Cafetal y Cafetal, Caurimare y Cerro Verde. Y por acá dicen Los Ruices, Macaracuay y El Llanito. Vamos a seguir hacia adelante. Aquí nos encontramos frente a una tienda que se llama Macundales. Y por aquí tenemos casa de plomería, materiales eléctricos. Sigamos hacia allá. Aquí nos encontramos con Chuao Lounge, que hace justamente esquina de donde viene el tránsito de Boulevard de Cafetal. Sigamos para allá. Aquí en una de las calles de Chuao nos conseguimos con esto, Princo, impresión digital litográfica. No sé cuánto tiempo tendrá esta tienda acá. Vamos a retomar el camino por la avenida principal. A lo largo de la avenida principal de Chuao nos conseguimos con este establecimiento que aparentemente es nuevo. Se llama Aún Interiores. Vamos a seguir caminando por acá hasta llegar a donde está el Gama Express. Paramos acá para acortar tiempo. De este lado tenemos este otro establecimiento que se llama JHS Grupo. De la entrada tenemos una camioneta, una garita, y seguimos por acá. Aquí tenemos una sala de emergencias para mascotas que funciona a las 24 horas. Y allá tenemos Asociación Quirúrgica Chuao. Vamos acá. Por acá tenemos el Gama Express. Y allá al fondo, Panadería Delicateces Lady. Sigamos por allá. Observen allá, hay una tremenda mansión detrás del Gama Express. Por aquí tenemos otro establecimiento. Vamos a seguir caminando hacia allá. Llegamos a esta parte de Chuao. Aquí tenemos un kiosco que me informó uno de los vecinos de aquí del sector, que tiene todos los años del mundo. Vamos a hacer un paneo de esta calle. Y seguimos. Estos son los edificios que se consiguen acá. Vamos a seguir hacia adelante. Se llama Residencia 264. Aquí hemos llegado a la Residencia 264. Venezolano, venezolana, si alguna vez viviste en este sector de Chuao y te encuentras viviendo en los actuales momentos en el extranjero, bueno, así te mantienes actualizado de cómo se encuentra la urbanización donde tú viviste. Sigamos adelante. Ok, al final de la avenida principal de Chuao, donde nos conseguimos con Domesa, tenemos la Río de Janeiro, que la tenemos al fondo, y la entrada a Macaracuay. Vamos a seguir por este lado para continuar en Chuao. Observen este parque que se consigue por la parte de atrás de la principal de Chuao y conlinda con la avenida de Río de Janeiro. Y aquí tenemos este pequeño parque que está por la parte de atrás de la avenida principal de Chuao y que va paralelo con la Río de Janeiro, que la tenemos acá al fondo. Paramos acá. Tenemos la avenida Río de Janeiro viniendo desde Macaracuay hasta Chuao, que es donde nos conseguimos, y estas son las condiciones en las cuales se consiguen la ribera del río Guaire en el 2022. Al fondo tenemos el aeropuerto La Carlota. Sigamos caminando por acá. Aquí nos encontramos en el centro vascular Chuao, que debe ser también un sitio relativamente nuevo, y está ubicado cerca de la principal de Chuao. Vamos a hacer un paneo de esta sección para que observen, y vamos a retomar la avenida Río de Janeiro, que la tenemos por acá. Sigamos adelante. Aquí a lo largo de la Río de Janeiro conseguimos este colegio católico, que si ustedes estudiaron acá y se consiguen viviendo fuera de la frontera de Venezuela, bueno, así es como está el colegio donde estudiaron. Sigamos por acá. Guardería preescolar de los laureles 16. No entiendo la otra. Es el de Lourdes, Virgen de Lourdes. Aquí tenemos una guardería que se llama Virgen de Lourdes y se consigue cerca, paralelo a la Río de Janeiro en Chuao. Observen. Cercano al colegio que acabamos de mencionar, de hacer mención, tenemos On Food Delivery, que es este establecimiento que ven acá. Sabemos cuántos años tiene, y a su lado por acá tenemos el Centro Oftalmológico Chuao, que es este edificio que ustedes pueden apreciar en pantalla. Sigamos adelante por aquí. Hemos llegado al Instituto Universitario de Diseño Las Mercedes, que es este que está acá, y así es como se consigue en el 2022. Sigamos adelante. Y aquí hemos llegado a esta esquina de Chuao, a Aquamater, primer centro autónomo de imparto y nacimiento respetado, donde los niños vienen al mundo en agua, en bañera. Sigamos adelante por acá. Bueno, vamos a hacer un paneo de esta parte para que vean esta calle. Si ustedes alguna vez vivieron aquí en Chuao y están radicados en el exterior, bueno, si están actualizados en cómo se consigue la ciudad de Caracas, en este caso Chuao, en el 2022. Sigamos acá. Avenida Río de Janeiro, Chuao. Aquí llegamos al taller de arte sonoro, Escuela de Artes y Ciencias Audio y Tecnología Musical Digital. Obsérvenlo, si alguna vez estudiaste aquí y estás en el extranjero, así es como luce el instituto donde estudiaste o seguiste estudios. Y esta es la parte de atrás de Macundales, que fue una tienda que mostramos al principio. Allá venden coco frío. Sigamos adelante. Ah, y aquí tenemos Las Mercedes, Prado del Este, Bellomonte, distribuidor del sentido Chuao Centro. Sigamos por acá. Está cerrado. Aquí tenemos este parquecito por la parte de atrás de la principal de Chuao. Así es la comisión como se consigue en el 2022. Y esta es la parte que da hacia la avenida Río de Janeiro, que está acá y que es la que va hasta CCT. Por aquí seguimos. Aquí nos encontramos donde convergen dos entradas, una que va al centro comercial Ciudad Tamanaco y esta que va a la principal de Chuao. La otra sigue la Río de Janeiro hasta Las Mercedes. Y esta es la bomba de Chuao, que colida con la avenida principal de Chuao. Aquí llegamos a la parte de atrás del Hotel Eurobuilding. Observen, tienen unas banderas. Y vamos a seguir más allá. Aquí, enfrente de nosotros, se consigue el CDI de Chuao. Observen, vamos a hacer una panorámica. Y estamos justamente en la entrada del Eurobuilding Hotel Suites Caracas. Vamos a hacer un paneo por este lado, retornando por donde está el CDI de Chuao, de esta sección de Caracas. Allá podemos observar la parte de atrás del UNEFA y aquí de Torre Las Mercedes. Observen, aprecien cómo se consigue en el 2022 Chuao, Caracas. Bueno amigos, y hasta aquí este corto video sobre Chuao. Para todos los venezolanos viviendo en el extranjero, un gran abrazo y nos vemos pronto. Chao.